A principios de agosto, en el Unpacked de Samsung, conocimos los nuevos Note. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Cambiaso, editor de tecnología de Pixelco. Y hoy les voy a presentar el unboxing y las primeras impresiones de este equipo que oficialmente iniciamos nuestras pruebas, que se trata del Note 20 Ultra. Este equipo por fuera es tan lindo como por dentro, no solo se ve bonito y elegante, sino que internamente es un poderoso equipo. En mi caso, inicio las pruebas del Note 20 Ultra, color Mystic Bronze, la resolución máxima de la pantalla es 1440x3088 píxeles con 560 dpi, es decir, de puntos por pulgada, dot per inch. Este equipo posee 8 GB de memoria RAM, 256 de almacenamiento interno y se puede extender por medio de una tarjeta de memoria de hasta 1 TB. En la caja viene el cargador de carga rápida, que es de 25 watts, pero también tiene carga inalámbrica, que es de 15 watts y carga inversa. Los auriculares son los mismos que vimos en la serie 20, son AKG. Y aquí está la parte trasera con las tres cámaras. Tenemos que recordar que la cámara principal es de 108 megapíxeles y la pantalla también tiene una velocidad de refresco de 120 Hz. Sin duda, una de las características más importantes de este equipo es el S Pen, que esta vuelta está mejorado. No solo es preciso, sino que tiene unos gestos para convertirlo en una varita mágica, como normalmente se lo denomina a este aditamento, que es parte de la esencia de los equipos Note. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima. Gracias.